Cambio de tema un segundo, legislador también, y le quería preguntar por el tema de la labor parlamentaria que tienen hoy, ¿verdad? Sí, hoy hay labor parlamentaria al mediodía. ¿Está previsto que traten el tema del DNU del transporte? Sí, sin duda alguna, la idea es que en la próxima sesión, jueves, podamos llevar al recinto el DNU del gobernador, que tiene que ver con la posibilidad de mejorar el servicio de Sí, transporte público. ¿por qué cree que se habría generado polémica con algunos legisladores sobre esto? Bueno, son opiniones. Yo creo que hoy todos tenemos que pensar en los usuarios. Nosotros tenemos más de 600.000 tucumanos que usan el servicio público de pasajeros y que hace muchísimos años vienen padeciendo este pésimo servicio, viajando prácticamente como ganado en camión, sin ningún tipo de confort, ¿no es cierto? Además, hasta con riesgo. Sí. Hasta riesgo en el traslado, Sí, ¿no? sí. Ni hablar de aire acondicionado, ni hablar de asientos confortables, ni hablar de rampa para discapacitados. Entonces yo creo que a partir de la eliminación de los subsidios a nivel nacional, donde prácticamente la provincia debe hacerse cargo de esto y con el natural aumento en el costo de la tarifa del servicio, ¿no es cierto? Teníamos que buscar la forma de mejorar ese servicio público, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que este servicio mejore sustancialmente y los usuarios Claro. tengan calidad? Bueno, se ha tomado la decisión el gobernador de hacer una inversión, una compra de 100 colectivos que van a ser transferidos a los empresarios bajo muchas condiciones. La primera es que lo pagan ellos y para Claro. eso se les va a prendar el vehículo y se les va a hacer firmar una cesión del subsidio provincial como reaseguro del pago. Si es que no cumplen, van a perder las líneas y van a perder el servicio. Y de esa manera ganar inmediata mejoría en este transporte. Y después que en el marco de la emergencia y buscando que esto sea rápido, que sea veloz, se van a adquirir estos con cotejo de precios de por lo menos tres oferentes ante escribano público, buscando obviamente que esto tenga transparencia y que tenga celeridad. Si nosotros vamos a una licitación pública, esto puede llevar hasta un año. ¿Por qué? Porque las licitaciones tienen procesos más complejos, donde además pueden judicializarse, y lo que estamos buscando nosotros, además de transparencia, es que rápidamente esos 600.000 usuarios de transporte público, muchos que me están viendo y escuchando en este momento, viajen con calidad, viajen con seguridad, viajen con aire acondicionado, con butacas en condiciones, con rampa para discapacitados, que viajen cómodamente, ¿no? Que tengan calidad, que paguen por un servicio que realmente sea de calidad. Y eso es lo que nos anima. Esto acá, ustedes saben las diferencias que hay con los empresarios del transporte, Sí. las críticas que tenemos hacia ellos, que entendemos que no han estado a la altura de lo que es la demanda del servicio. Pero bueno, creemos que esto va a permitir replantear esta relación, controlarlos desde otro lugar y obviamente desde esta inversión tener la facultad de exigirles también a ellos determinadas acciones que si no las cumplen obviamente van a ser apercibidos, van a perder la licencia del transporte, van a perder su concesión y obviamente van a pagar por la responsabilidad si es que no la cumplen. Así que lo que estamos buscando es eso, ¿no? Acá que nadie vea cosas ocultas. Lo que nos anima es resolver este tema tan complicado que tanto afecta a la gente y que obviamente hoy con el aumento del costo del pasaje debemos contraprestar con un servicio de calidad. Legislador, gracias por este contacto. Un cariño grande. Que esté bien. Hasta luego. Bueno, escuchábamos allí al legislador Jerónimo Vargas Saynace sobre dos temas de actualidad. Uno que tiene que ver con el cierre del ENOSA, el ente nacional que se encargaba de las obras de agua y saneamiento. Y por otro lado, este debate del DNU del gobernador Osvaldo Jallo, que refiere a la compra de 100 unidades para el transporte público de pasajeros en el interior, ¿eh? Nosotros vamos a hacer una pausa.